Mamá, le tengo miedo a los aviones. O sea, tengo miedo de viajar en avión. Sí. No es que tenga miedo que los aviones me hagan algo. No, no, a volar. ¿Me entendés? Miedo a volar. Hemos hablado muchas veces de Claudio Pla, un querido amigo que en su doble carácter de piloto y de médico resuelve este problema. Pero acá tenemos nuestras propias estrategias, sí, señora. Para tener el miedo bajo control, señora, ¿eh? Bueno, no se ponga así. Tiene miedo la vieja. Bien. Aquí los consejos, ¿eh? A ver. Primer consejo. Primer consejo. Pensá sí. que los pilotos son profesionales extraordinariamente bien estrenados. Entrenados. Ah. Con una forma física y psicológica excelente. Mire, yo lo vi subir al piloto sí. y no parecía una forma sí, física sí. excelente. Venía medio arrastrándose el hombre. Solo pueden pilotar, y mejor sería todavía pilotear. Sí, ¿por qué no piloteamos? Aviones cuando están en las mejores condiciones. El tipo si está un poco mal, no lo dejan pilotar. Por eso tardan tanto los aviones y se atrasan en arrancar. Porque el piloto no está del todo bien. ¿Pero qué es del todo bien? El todo optimista, está bien. ¿Cómo estás? Le dice. Por ejemplo, se peleó Lupín. Con su novia. Se peleó con su novia, ¿no? Bien, y yo, lamentablemente no vas a poder manejar, dice. Vamos a tener que poner uno que recién se haya puesto de novio. No, pero el que es peor. Porque ¿cómo peor? El que recién se puso de novio está ansioso, quiere verla. En realidad no hay ninguna persona que esté normal nunca. Estable, así, en una línea. Nunca, no se vio nunca en la historia del género humano. No, porque el ser humano no es eso. Bien, después dice, en general, todo el personal de a bordo está compuesto por profesionales, como por ejemplo abogados. No, señor. ¿No? Escribanos, arquitectos, profesionales de muy alta cualificación, o calificación sería todavía mejor. En el desempeño de sus cometidos. ¿Qué está haciendo, Robledo? Ya lo ve, mi cometido. Claro, mi cometido que es, por ejemplo... Estoy con mi cometido. No, eso es, por ejemplo, usted le toca indicar... ¿Vio que hay todo un protocolo antes del despegue? No. Que le dicen cuáles son las puertas de emergencia. Ah, pero se lo dicen con seña. Con la seña. No, no te lo dicen. Mire, estas son las puertas de emergencia. Mire, si se cae el avión, usted agarra, póngase este... No. ¿Cómo se llama? El salvavidas. El salvavidas. No, no, no hace gestos así. Hay uno que habla. Hay uno que habla y el otro le hace burla. Y el ¿no? otro no. Le hace toda la seña. Dice, No, que no, no hace así el dedo para abajo, señor. Dice, por favor, en caso de despresurización de la cabina. caerán unas máscaras sobre usted de forma automática. Por favor, primero colóquesela antes de atender a niños o ancianos. También el asiento sobre el que usted está sentado, el cojín. El anciano sobre el cual usted está sentado. ¡No! Es lo que se transforma en salvavidas. No lo toque, le dice, no lo toque ahora. ¿Cuándo lo tengo que tocar? Perdón, discúlpeme que le hable, que usted está haciendo seña, como el penado 14. No lo dicen, dicen en caso de una emergencia. No se menciona que en caso de caer al océano. No, se lo dicen así. Dice una emergencia, un eufemismo. Claro, una emergencia. Una emergencia quiere decir caer al océano. Usted ahí saca el salvavidas. No sé si va a tener el ánimo de... Sí, dice, cualquier cosa el salvavidas lo tiene abajo del asiento. Sí. No empiece después a preguntar, ¡no, está el salvavidas! ¿Qué sé yo? No, abajo del asiento. Sí. No, es un flotador. Usted se pone el chaleco primero y después tiene el flotador que es eso mismo... en el caso de que llegue entero al océano. Sí. Bien. Segundo consejo, dice aquí. Piensa que hay muchos recursos de salvamento y seguridad en el avión. Sí. ¡Socorro! ¿Para qué? Por las dudas. Dice, por ejemplo, hasta el asiento puede utilizarse en caso de emergencia como flotador. Claro. ¡Qué suerte! Yo tenía miedo. Existen máscaras, ¿sí? Sí. Puertas y plataformas para casos extremos.
Claro. O sea, para tirarse. No, la puerta de emergencia. Si usted se sienta, vio en la fila de la puerta de emergencia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Tiene que leer unas instrucciones aparte que le va a dar la azafata. ¿Qué dice? Lea, a ver. Las instrucciones de la puerta de emergencia. Tire de acá. Sí. ¿De pero, dónde? De acá. No quiero leerla, señor. Después dice acá. Comparte tu miedo. Este dice, si por alguna razón llegas a estar atemorizado dentro del avión, siempre estoy atemorizado, no por alguna razón, sino por muchas, te vendrá de gran ayuda compartirlo como una, con una azafata o con el sobrecargo. ¿Quién es el sobrecargo? ¿Le llaman así al tipo? No, no sé. El medio quién es cargoso. Sí. ¿Quién es el sobrecargo? Y quiero, comparto con una azafata, agarro y le digo... ¿Qué? No, se le habla así. A que no sabes qué tengo. Miedo, miedito. Chucho, julepe, cuiqui. Entonces quiero compartirlo con vos, mirá. Bueno, me gusta el jazz. No es así. Mire, yo como azafata. Sí. Lo atiendo. Sí. Le digo, ya se le va a pasar. Pero no se quiere sentar aquí. No puedo. A mi lado, para que yo le cuente, porque el miedo no es una. El miedo, a mí me dijo Rolón, que el miedo viene por algo de la niñez o alguna cosa así. No, bueno, no en el caso de. Ahora los yo aviones. No tengo miedo por la niñez, tengo miedo porque el avión se mueve y tengo miedo que se caiga. No es que mi vieja se iba y me dejaba solo. Pero cuando a usted lo llevaban a vacunarse, ¿no le hacían el avioncito? Sí, por eso yo, tal como me decía usted hace un rato... ¿Alucina la vacuna? No alucino, pero metaforizo el avión y lo hago consistir en una vacuna que me está amenazando. Bueno, no le digo... En realidad entonces... yo le tengo mucho más miedo al avión que a la vacuna. Bien, dice... Respiración y relajación. Sí. Si te asusta, si la azafata te asusta. No, el avión. Son las azafatas que te vienen de atrás y te hacen... Se si la azafata te asusta, no mires por la ventanilla, podrías sentirte peor. Ah. Trata de respirar profundamente. Una buena idea es practicar y controlar la respiración, especialmente la abdominal. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la respiración abdominal, señor? Usted, doctor. Lleva, inspira y lleva el aire bien abajo, lo más abajo que pueda. No, de ahí la No tanto, señor. Entonces usted siente que se le dice en verdad, no existe la respiración abdominal. Ah, entonces... La respiración... Lo sigo único teniendo que, miedo, señor. Lo único que se hincha son los pulmones. Lo que pasa es que los pulmones se empujan entonces, el abdomen. No me venga. Dice, piensa que la vida se encuentra en todas partes. Sin más allá. Eso no me gusta ese pensamiento. Claro, ¿por qué no piensa en la karma? Tierra, en la estrellas? Uno piensa, justo aquí vengo a venir, vengo a estar. No se ponga existencialista en un avión, porque es tremendo. En la Tierra, las estrellas, el universo, el mar, incluso en el avión, dice usted, ya amargándose del todo. De hecho, volar es uno de los principales sueños del ser humano. Bla, 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 bla. Eso es muy perjudicial lo que es está diciendo. Todo lo que están diciendo es para tener muchísimo miedo. Deja todos los miedos y preocupaciones fuera del avión. Ah, pero si ya estoy arriba. No, que es ahí donde más miedo tengo. Ahora ya lo tengo acá adentro. Dice, concéntrate en actividades como escuchar música, leer, mantener una conversación. Sí. Ay, tengo un miedo. No, hablemos de otra cosa. Bien. No tomes estimulantes antes de subir al avión. Café, cola, té. No, ¿cómo? Ah, café, cola, té. Yo solicita café, una reserva de asiento de pasillo, que es donde van los que tienen miedo. Buenas tardes. Sí, todos los miedosos. ¿No hay un asiento, un sector de miedosos, así lo ponen todos juntos? ¿Y pero cómo calculamos la cantidad de miedosos que va y a haber? Son todos. Además, y no conviene juntar a dos miedosos, ¿eh? ¿No? No, sí, porque empiezan a abrazarse y saltar. Claro, le dicen... Uno le dice al otro, no, yo le tengo más miedo a esto y yo a esto no, otro. No,
salgamos de acá. Empiezan a gritar con voz aguda. ¿Sabe lo que es muy bueno para el temeroso? Un chupetín. No me diga. Sí. De esos, pero de los de colores. ¿Vio que hay unos que son con varios colores? Nunca los vi. Sí, señor, el pico dulce, todo eso. ¿Qué tiene que ver el color? Sí, con que, ahora va a ver por qué. A ver, ¿por qué? Porque como lo tiene que distraer, usted saca ese chupetín. Lo chupa hasta que se le vayan los colores. Ah, entonces se le pasa el viaje. Sí, se le pasa el miedo, pero se le pasa, no se le pasa el miedo, pero sí el viaje. Sí, todo el viaje y el miedo. Porque... Esos son muy difíciles de pelar, ¿no es cierto? Sí, tienen una vuelta de papel celofán. ¿Y por qué los tipos no te encajan en la comida, en el puchero, ponele que te sirven? Sí. Un cacho de tranquilizante para que deje de jorobar. Bueno, no, porque... Te meten ahí un buen amansaloco. Y que a la segunda cucharada de guiso ya te apolillaste y no molestás más hasta que te despertemos para sacarte afuera. Sí, pero el miedoso no se vuelve manso, ¿eh? Pero se duerme, señor. No, pero para dormir un miedoso es difícil. ¿En serio es difícil? Sí, el miedoso es de largo tranco, de estar despierto. Y en el avión ustedes, buenas tardes, ¿no? ¿Tienen sí. así un servicio, una azafata que es especialista y que hay manda? Una... que lo tranquiliza. ¿Le dice, quiere un vasito de agua? No. Bueno. Quiero bajarme. No, bueno. Después le dice, pronto vamos a llegar. ¿Qué es lo que va a hacer usted en el destino? No sé. ¿Cómo? ¿Para qué está viajando? Sacar el pasaje de vuelta en micro. No, en micro no porque... Entonces lo va distrayendo, charla va, charla viene, se le va pasando el tiempo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. El baño, por ejemplo. Sí. ¿Está abierto? Sí, el baño no cierra, salvo cuando es el despegue y el aterrizaje. Ya me está señalando. Bueno. Salvo que esté cerrado. Bueno. Por ejemplo, cuando el avión está en zona de turbulencia... que abroches el cinturón, qué sé yo, no se puede entrar al baño, ¿no es cierto? No se puede estar de bueno. Pie. Me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario. ¿Por qué no puedo entrar al baño, señor? Porque se puede golpear. Se puede golpear. Porque si la turbulencia es fuerte... Ahora le voy a hacer una pregunta, ahora que mencionan la turbulencia. ¿Usted prefiere que le avisen que va a haber una turbulencia en la ruta? Sí. Prefiere eso. Sí, sí. Contar con la información. ¿Por qué? Porque me parece que el tipo sabe que hay una turbulencia, la sabía de antes. Sí, ya le avisan que va a haber. En cambio, si hay una turbulencia así de golpe y nadie dice nada, digo, y mirá si este ni se dio cuenta, el que maneja. Claro. Ni se dio cuenta, o lo agarró de golpe, o no sabe dónde estamos. Me da mucho miedo. En cuanto a por qué no te dejan entrar en el baño, no pueden. Porque si es por el cinturón... Y abrochate el cinturón en el baño, discúlpeme. No, pero se puede golpear con las cosas de ahí. Hay, ¿y qué? En el asiento puntas. También te podés golpear con las cosas que hay. No, pero en el trayecto. ¿Y usted... en el baño qué hay? Frasco de champú, no creo. No, pero usted se tiene que trasladar. Ah, mientras va yendo. Mientras va yendo, mientras vuelve. Claro, y no, hay control de entonces, esas cosas. Si te agarra en el baño, te tenés que quedar en el baño. Sí, pero ¿cómo sí, se...? Sí, para mí es así. Pero no es ahora el... no salga, dice. No, ¿hay cinturón en el baño? Nunca lo vi. No hay, no. No hay, por eso. Pero y bueno, entonces, por eso ¿qué? No puede ir al baño, porque se golpea. No, tiene que volver como sea. Una vez nos tocó una turbulencia muy fuerte. Vio que hay 10 grados de turbulencia. ¿10 grados de turbulencia? Nos tocó grado 7. ¿A dónde fue eso? Una vez con Vincent, cuando fuimos a Madrid, esta vez no, la anterior. ¿Estaría yo ahí o no? No, en ese no, tuvo suerte de no... Bueno. Es bravo, ¿eh? Cuando la azafata se agarra... Y cuando pasa 10... Cuando pasa 10... Ya sí, no... Ya no cuentan más. Claro. Cuidado, masticar chicle es muy bueno, ¿eh? Te evitará la desagradable sensación de taponamiento en los oídos. Sí. Últimamente, los médicos, cuando vos tenés tapados los oídos... Sí. Y te tienen que hacer una operación... mejor te hacen mascar chicle. No es así. No como es... que acabo de leer. No, es un paliativo. No es un paliativo, es vos mascás chicle, se te destapa automáticamente el oído. No se destapa. Ah, es un milagro. Señor.
Es prácticamente un milagro. No, no es milagroso. Es para cuando usted viaja en avión por la diferente presión, si usted está congestionada. ¿Usted es una señora? No me acuerdo. Bueno, si usted está congestionada o congestionado, se le pueden tapar los oídos por el cambio de presión abrupto. Entonces ahí sí come un chicle y le ayuda un rato, cuentos, no tanto. Son todos cuentos chinos. Después, toma líquidos y bebidas que te apetezcan. Sí. Toma leche con vainilla y chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Sí, bromea sí, con las azafatas y tripulación sobre tus miedos, las turbulencias. Sí. ¡Ah, qué risa! Sí, tengo miedo que este avión se precipite a tierra y... Es lo peor eso. El miedoso no tiene sentido del humor en el momento. No, y los azafatas tampoco. Tampoco. Claro, le voy a hacer un montón de chistes de aviones que se caen ahora. Claro. Así que sos gracioso, le dicen, ¿no? Sí. No, no conviene eso. ¿Y cómo se bromea con las azafatas? Por ejemplo, entre dos. Uno se pone atrás de la azafata y el otro la empuja. No. Esa clase. O le pegamos chicles de esos que usamos para destapar los oídos. En el peinado de las azafatas. Claro, con carteles en la espalda. Y otros carteles en la espalda. Yo creo que todo esto es inútil. Después, tu sentido del humor. Haz bromas sobre tu temor irracional. Sí. Llévalo al extremo para así darte cuenta de que no tiene fundamento alguno. Al contrario. No. Para darse cuenta de que es lo más razonable. Sí, si usted fíjate en el resto... que están tranquilos y no tienen miedo. Mirá al señor como no tiene miedo, sí, dice, lo están mirando al tipo, al piloto que pasa corriendo a encerrarse solo en el baño. Dice, consulta con tu médico de cabecera para que te recete algún ansiolítico o somnífero que pueda ayudarte, bla, 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 bla. ¿Qué me va a ayudar? Sí. Si se cae el avión, que me voy a tomar un ansiolítico. Bueno, pero no se entera. No tengo miedo a tener miedo. No se entera. Y hay, buenas tardes, sí, ¿hay en el médico un avión para cuando uno le agarra el pichiruchi? No, no se puede. A mí, por ejemplo, sí, buenas tardes. Sí. Me agarra muchas veces ataque de pánico. Ajá. Ah, sí. ¿En un avión o fuera del avión? Tanto puede ser en un avión como fuera de un avión. Bueno, pero es más probable que lo tenga adentro de un avión. No, es más probable que lo tenga afuera, porque estoy más o menos la 999 milésimas sobre mil de mi vida debajo de un avión. Bueno, no sé si me comprende. Sí, entiendo, pero hay circunstancias que son más propensas. Este avión a Tandil sería el primero que tomo. ¿A Tandil va en avión? A Tandil va el avión, sí. No, ¿hay aeropuerto en Tandil? No sabía. Ojalá que sí. No. Mire, por ahí lo están haciendo y sí, claro, bueno, empezamos ahí a sobrevolar, a dar hasta vueltas que termine alrededor la y pista. Cuando lo terminan nos hacen así los tipos y ya vamos aterrizando. Bueno, es un vuelo corto, no tiene que tener... Me voy a desdecir de lo que acabo de señalar. No es un vuelo corto. Son los peores los vuelos cortos. ¿Ah, sí? Son los peores, porque... es difícil alcanzar la altura crucero y todo eso. ¿Y para qué la va a alcanzar y después tiene que volver para atrás? Por eso, tiene que bajar. Entonces van más bajo. Claro, es más peligroso. Por arriba de los techos de las casas, bueno, saludando. No, tan bajo, porque no. Incluso van, como ya conocen el camino, van, sí. Van bichando ahí, sí. No va mirando. Debemos estar cerca, dice, porque ahí, ¿viste ese paisano? Sí. Siempre lo vemos, estamos cerca. Sí. No se guían por esas cosas, señor. Sí, el tipo que maneja los aviones seguía por eso, mirá. No, tiene. Allá está el almacén del Carancho, ya debemos estar cerca. No, es así, eso para cuando va señor, ¿cómo va a reconocer? Por las nubes cambian, señor. No, pero programan todo el avión, ponen Tandil, tipea el tipo. Pero el tipo va mirando por de arriba. No, está automático, va solo. ¿Van solo a dónde van? A donde usted lo programa. Hay que mirar, como el satélite justamente mira... Y se da cuenta para dónde va. No, señor, el satélite lo cuelgan. Es como guardar algo en un placar. Ajá. Es así. Le dicen, tiene que ir a tal lugar, en tal órbita, y ahí lo disparan y lo cuelgan ahí. No, bueno, pero el satélite sirve para ver dónde estamos, los aviones también. El tipo mira, cada tanto mira, ¿sí? Ajá. Llevan un baqueano.
¿Va un baquiano? Todos los aviones van con un baquiano que se asoma ahí. Ajá. Y sigue. ¿Y qué? Y nada, el baquiano no es que hablar mucho. No, pero está bien. Ajá. Pero no dice un poco más allá, un poco más acá. Mire, ¿no? Dice, por allá pasó un caballo hace 24 horas. Uh-huh. Y se sienta. Pero ¿de qué nos sirve esa información superflua, no sirve para nada? ¿Ve aquella gaviota? Dice. ¿Qué, estamos cerca del mar? Estamos cerca del mar. Sino que va a ser, ¿qué hace una gaviota en medio del campo? Bueno, por eso, es raro. Ajá. Basta de decir acá. Está todo programado esto. Tiene un piloto automático que el avión ya va solito prácticamente. Sí, muchas veces no viaja el piloto verdadero, no viaja. Viaja solamente el automático. Y tiene también, ¿cómo se llama? Pasajeros automáticos. ¿Y cuál es la función de un pasajero automático? Y sube, baja solo, no hace falta. No hace falta que esté subido y baja, ya está subido y bajado. Se queja. Se queja. Sí, viene con varias funciones. Bueno, lamentablemente es el momento de embarcar, ¿eh? Sí, no, pero ahora me vino miedo a mí, porque... Ah, bueno, pero va a tener que embarcar igual. Y bueno, con todo por lo la que... puerta número 7. ¿Por la 7? Por la 7, sí. Me habían dicho que era en la 14. No, es por la 7. Lamentablemente cambiamos de puerta. Bueno, está bien. Porque se había trancado la 14. Se trancó la 14, así que cuando se tranca una puerta... Sí, podría ser en la 13, porque ahora tenemos que caminar... Bueno, no, no importa, señor. No me interesa nada de lo que me está diciendo. Bueno, pero señor, el que tiene que viajar soy yo. Son correlativas las puertas, ¿no? Me imagino. Porque no. ¿Y cómo encuentro la 7? Y búsquela. No, ¿cómo búsquela? ¿Por qué tienen que ser correlativas? ¿Y para qué le pone números si no...? ¿Qué quiere que le pongamos? Bueno, póngale, no sé, colores. No, le vamos a poner nombres ahora a las puertas. Por ejemplo, Puerta Domingo Faustino Sarmiento. La otra, Puerta Marinos del Fournier. Pero, ¿cómo sabemos...? Puerta Batalla de Cepeda. Entonces no hay orden ni alfabético ni numérico y hay que buscarla por todo el aeropuerto. Señor, como las calles. Sí, como las calles. Si las calles tuvieran número, usted no tendría que preguntar. ¿Hay cuál lugares es la donde... calle Ingeniero Citelli? Miren La Plata, ¿no? Nadie pregunta dónde quedan las calles. No, no. Claro. Aunque ahora le cambian un poco los nombres. ¿Los nombres o los números? Sí, como acá a veces a una calle le cambian el nombre del prócer, allá le cambian el número. No, un decreto de la intendencia dice la calle 7 le vamos a cambiar, le vamos a poner 114. ¿Pero por qué? Y porque es un número. Calle 114, ex 7. Ex 7, claro. Con las rutas pasa así. Sí. Bueno, señores. Nos vamos volando. Nos vamos volando, vamos a hacer una breve pausa y después viene el baile. Viene el baile, viene... El baile que es lo que no hay, ¿no es cierto?, en los aviones. Viene Moreira que debe estar... Sí, debe estar arriba aterrizando. Sí, señor. Una breve pausa. Por favor.